somos influencers. ¡Qué puta! ¡Quiquineros! ¿Qué pasa? Estamos, tío, pero bueno, ¿y esa máquina? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué máquina? Hombre, la que tiene entre las piernas. Creo que está contrastada. Hostia, qué grande, veros aquí, sí, tío. Vaya, tío. Vaya, ¿cómo te lo ocurra? Ahí sacando los recursos. ¿Listo o no? ¿Y el otro qué tal está? Porque se pegó. Mierda, es una mierda, o sea. Está paleado. Genario, no, genario. Yo les tiro del cuello para sacarle años porque no sé. Vamos a poner aquí uno. ¿Tú vienes del mundo del deporte? Exacto. Yo, de hecho, competí a los 18 años en mountain bike. Porque me da la sensación de que eres el típico audiovisual de nacimiento que ahora está metido en todo este mundo y te está flipando. ¿Te pica el montarte ahí con ella? Las pelotas me pican, pero... Es que es un taladrín, cabrón. No, sí, claro, cada vez que vamos a un evento o algo, joder, me entran ganas de matarme. De hecho, cuando llego a casa, normalmente al día siguiente, cojo la bici. Pero no una del Carrefour, claro, porque está peñando con unos bichos. No, yo por suerte ahora me deja alguna y muy regalado. Si no, iría con mi Alpine Star de 26 con la que competía mi abuso. Es un clásico. A ver si se oye algo con esta mierda. Claro, tú tienes ahí el rumifo. Claro, el micro. Quizá nos tenemos que acercar un poco más. Señor Mister, claro. ¿Recuerdas el vídeo de Bikineros? Sí, la coña eres tú, el del lavabo eres tú. Bueno, mira, que está aquí grabando. Ah, vale. Bueno, vi que os hizo gracia y tal. Pensé que iba a levantar alguna que otra llaga. Pero bueno. Al final hay que reírse de lo mismo, si no mal, sí. Hombre, por supuesto que es un sector en el que es deporte y humor. O sea, pasárselo bien. 3 kilómetros al 25%. Vamos a llevarnos lo mejor posible. Es un comentario que me gustó y tal, sí. ¿Qué tal por allá por Estados Unidos? Guapo. Bueno, es fortísimo, sí. Bueno, hice lo que pude, porque al final estaba yo solo con una tablet y una GoPro como esta. O sea, muchas piedras, igual. Estaba bastante bacheado, llevaba reventado las patas. La etapa esa que era más corta y tal. Yo dejo la bicicleta ahí, me pongo yo nadie. Aquí Mister contándonos sus experiencias en Canadá, en Estados Unidos. Lo seguíamos todos, ¿eh? Vaya crack. Vaya. Metiéndole con una roca el plato de rotor, que eso yo no sé a nivel de marketing si viene bien. Pero bueno, lo comentamos bastante en el grupo de Telegram, en el grupo de 200 y pico tíos de toda España, Costa Rica, Uruguay, no sé dónde. Y lo comentamos y tal, y decíamos, hostia, el Mister dándole con una roca ahí al plato. Y claro, rotor quedó ahí. No sé. La verdad es que, o sea, se dobló el plato, pero yo no recuerdo haber golpeado nada, de nada, o sea, no sé qué coño pasó. A lo mejor saltaría una roca o algo, típico, y golpearía y me dolería. Pero fue súper raro, acabar una bajada, empezar a subir, media pedalada y la cadena fuera, y al final digo, vamos, ¿se ha roto la cadena o ha pasado algo? Ese infierno bikinero que también los pros sufren. Sí, está claro. Pero bueno, al final lo puedo solucionar a golpe de piedra. Eran fuertes, ¿eh? Todos los recursos, ¿eh? El mejor regalo para Reyes, una piedra, chavales. Rey, un plato rotor no está mal, porque aparte se doblan y vuelven a su sitio. Eso está bien, es una ventaja. Hay que ponerlo en el datasheet, rotor. Primera sensación, que el naranjilla este tío me cansaría de él súper rápido. Esta bici, pero luego mira esa bici y que me está. Por si no habíamos visto suficiente porno en nuestra vida, aquí estamos. Verdín Bianchi, el que Matías no se pudo permitir. Toda lijadina suave, muy guapa. Mira para ahí. Qué manía de vender las bicis sin pedales. ¿A quién hay que hacerle el amor en este stand para llevarse esta bici? Es que es brutal, tío. Es brutal. Increíble.
hostia. Hostia puta, chico. Es una puta pasada. Es que mira que yo no soy de amarillo, ¿eh? Pero esta bici Mavic, o sea, es un par de cascos aero. Se ha molado. Mar, qué buenas chocolatinas, ¿eh? Es que hay que ser, hay que verlo muy claro, tío. Decir, joder, todo lleno de bicicleteros, pues voy a meter aquí chocolatinas. Bueno, aquí con unos seguidores, buena gente y jóvenes, pero historia por delante. Tengo tiempo de estudiar otra cosa y ganar una vida bien. Vamos a seguir un poquitín. Nos hemos metido cuatro birras ahora y puro biquinero. Venga, hasta luego. Qué gusto da sentir la fama de gente educada. Mira para ahí, ¿eh? Que decía Carlos, ¿no? Mira, aquí tenemos a Fernando Espertín, un máquina, que subía los paredones, quien se enteraba. Pero ídolo, ¿eh? A bici, o sea, hombre, yo, hay dos ciclistas que siempre, o sea, y me gusta decirles a veces que uno es Espertín y el otro Rominger. Me da una turra con Rominger siempre, macho. Ah, bueno, ¿eh? Bueno, sí, joder, claro, un crack. Nosotros somos de la generación del 80, 83, que la verdad que hemos crecido viendo a tipos como este subir paredones, que vamos, despeñarse poco. Zule alguna vez, pero bueno, Zule le queremos muchísimo en bikinero. Bueno, oye, un placer enorme. Vale, sí. Un crack. Cuídate. Seguimos el periplo. Hasta luego. Seguimos. ¿No vino Di Merckx? Mira el croma este. Bueno, aquí con Javi Sancho, que es el miembro más enrollado, pues muy posiblemente, de Imparables, un canal que seguimos todos, pero hay que decir que tiene un lastre, que es que la gente de edición tarda mogollón en hacer los vídeos. Un montón. Yo en verdad voy mucho más rápido en las carreras que a proporción de lo que va la edición de exceso. Claro, yo qué prisa voy a tener en llegar, en terminar rápido las etapas, si después en edición se toma la calma. Eso es verdad, ¿verdad? Oye, ¿cómo vas con esa gente? A veces te juntan ahí con Sugasti, con Miser, que lo vimos antes. Sí. ¿Cómo vas con esa gente? Porque tú eres perfil amateur, pues como nosotros, como sí, un poco más. Sí, perfil supervivencia. Pues, voy a los sitios en plan de modo supervivencia. Pues voy, pues... hay gente que le dice, oh, qué valiente que eres. Es más ser inconsciente y no ser consciente de las cosas que otras cosas. Yo voy con ellos... O sea, tú sí no que miras verdad, el perfil de la etapa. Yo lo miro... Pero me termino convenciendo en plan de, bueno, pues esto al final es, hay mucha bajada, no sé qué, y después pego unas palmadas que explico. Me intento autoconvencer. Es que es biquinero, ¿no? Cabrón, es biquinero. Si no me llego a autoconvencer, muchos días no saldría. Pero la verdad es que tanto Tommy como Ivonne, como Santi, todos los Imparables, me cuidan mucho. Porque Santi, saben que si no Santi me le da duro, yo creo. Está muy fuerte. Sí. Para lo que puede entrenar... Tiene 50 tacos casi, ¿no? Es un señor mayor. Es un señor mayor que nos pega 20 patadas a todos. Es un señor mayor que va rápido. Pero es un señor mayor que va rápido, pero tiene una caducidad anunciada. Y eso lo sabe él, por eso corre tanto. Claro, claro. Quiere llegar el primero por si acaso. Claro. Yo no sé cuántos días me quedan para vivir. Es verdad. Esa prisa no la tengo yo. Acabamos de romper una amistad. No, pero él lo sabe. Bueno, y una pregunta clave. ¿Qué tal Flo? Muy bien, Flo, muy Flo, majo. Tío, muy reventó majo. La bici eléctrica el otro día. Es muy majo, tiene muchas ganas, le mete mucha intención, pero sí que es verdad que cosas importantes como la llave para cambiar la batería se le olvida. Y esas cosas pues hay que... Pero, tengo que meter unas uñas ahí como cuando está robando un garaje. Ahí. Pero súper majo. Si todos tuviéramos la mitad de actitud que tiene Flo, iba a decir, iríamos más rápido, no, iríamos igual de lento, pero iríamos a más cosas. Seguro. Posiblemente. Y después siempre, pues, cachopo. Siempre. Esa es la motivación. Nada. Bueno, seguimos por aquí el tour de Unibike, que está la cosa bastante guay. Y, joder, hay un montón de gente. Muy bien, seguimos.